Apreciados participantes, bienvenido nuevamente al curso de alfabetización digital. Al finalizar las actividades de aprendizaje de esta unidad, usted estará en capacidad de establecer comunicación a través de diferentes medios y seleccionar la herramienta de comunicación a utilizar, teniendo en cuenta el medio y el tipo de comunicación a establecer. A través de este video, usted aprenderá qué es una red social y los diferentes tipos de redes que existen, como primer acercamiento para convertirse en ciudadano digital. Las redes sociales son sitios de internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común, tales como amistad, parentesco, trabajo, etc., que permiten el contacto entre sí de manera que puedan comunicarse e intercambiar información. Para contactar a una persona a través de una red social, no se necesita conocerla personalmente. De hecho, muchas personas usan las redes sociales para conocer gente. Asimismo, otros objetivos con los que se pueden usar las redes sociales son: retomar contacto con personas con las que hace mucho tiempo no hay comunicación, actualizarse en cuanto a noticias e información de empresas, compartir blogs y creaciones propias, buscar y conseguir trabajo, promocionar un negocio, crear una marca personal. Entre las funciones que proporcionan las redes sociales encontramos: tener una lista de amigos, pertenecer y unirse a grupos y páginas, tener un muro de usuario en el que se comparten y reciben mensajes, compartir fotos, acceder a aplicaciones, jugar en línea. Aunque si bien no hay una organización oficial de las redes sociales, la siguiente es la clasificación más representativa en los sitios web especializados en el tema. Primero, redes sociales horizontales. No tienen un público objetivo definido y no abordan un tema en concreto, ejemplos Facebook y Twitter. Segundo, redes sociales profesionales. El propósito de estas redes es gestionar conexiones laborales entre empresas y ciudadanos, con el fin de compartir vacantes laborales e información de este ámbito. Ejemplo, LinkedIn. Tercero, redes sociales de geolocalización. Estas redes permiten a los usuarios compartir el lugar exacto de su ubicación y referenciarlo a otras personas. La más conocida es Foursquare. Cuarto, redes sociales de contenidos. Giran en torno a la generación y difusión de contenidos como fotos y videos, ejemplo, YouTube e Instagram. Quinto, redes sociales de ocio. Son aquellas cuyo propósito es entretener a los usuarios, bien sea con juegos o lecturas, ejemplo, TripAdvisor y ¿Qué libro leo? Finalmente, echen un vistazo a las redes sociales preferidas por los usuarios digitales, las cuales son Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y Snapchat. Socialicen con su tutor de habla y compañeros si han tenido experiencia en alguna red social. Ahora los invito para que sigan con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación.